Bien, muchas gracias. Yo creo que es muy positivo que se siga difundiendo esa labor que se realiza desde Europa, desde la Comisión Europea. Nosotros, cuando hemos estado allí en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, hemos podido conocer de primera mano ese sentimiento de pertenencia, lo que significa, lo que supone para el desarrollo y el progreso de ciudades como la nuestra, de Cartagena. Un tiempo a esta parte, los dos últimos años, después de la pandemia y también ahora con el conflicto de Ucrania, la importancia que tiene pertenecer a la Unión Europea para conseguir fondos que nos permitan avanzar, seguir adelante y no retroceder en las políticas que generan mayor bienestar y mayor calidad de vida entre nuestros vecinos. Se representa la Unión de este proyecto común que une a más de 500 millones de personas y principalmente pues nosotros a nivel regional, desde la Dirección General de Unión Europea y desde el Gobierno Regional, somos profundamente europeístas, por eso hoy hemos querido estar aquí acompañando a las escuelas embajadoras que coordinan desde la Comisión Europea. Es un proyecto muy bonito que inspira a toda esta gente joven, a todos estos estudiantes, para que puedan no solo absorber ese mensaje de unión y de paz que da la Unión Europea, sino también de difundirlo, ¿no? Ese es el papel de las escuelas embajadoras, y verlas aquí reunidas por primera vez con ellos con tanta ilusión, pues es una ocasión muy, muy bonita, y es una iniciativa fantástica que ha tenido el Ayuntamiento de Cartagena, que está muy comprometido con el espíritu europeo y por eso hemos querido estar aquí para dar apoyo en este día tan especial.